ya de vuelta en casa, acá en mi oficina. Nada, tuve un par de reuniones, como les dije, y ahora estoy armando el plan de entrenamiento a uno de mis alumnos. Ya en su segundo ciclo, su mes 2 conmigo, y dirigimos un poquito, no sé si mostrarles. Acá está un poco su plan, y acá estoy viendo a mi amigo Carlos, si lo siguen, tremendo youtuber, hace unos vlogs. En TikTok también la rompe toda. Unos matecitos de tarde, ¿cómo acompañan, eh? Voy a seguir acá un poquito laburando, un poquito más, y después veremos cómo sigue a tarde. Capaz sale un cardio, sé que anoche como con amigos, pero creo que un cardio a tarde, capaz sale a correr, un pulvito, veremos. Bueno, ya son las 7 de la tarde, vamos a terminar el cardio del día, sí, vamos a los 10.000 pasos. Voy a correr un poquito también, estoy acá en San Isidro, estamos llegando al hipódromo y vamos a dar una vueltita que son como 6, 7 kilómetros. Que vamos acá corriendo, me parece. Venimos con la loquita esta a correr, vuela esta. ¿Cómo estás? ¿Lo vamos a hacer completo al hipódromo? Bueno, llegamos 6 km. Pero nada, tiene el ojito. Ya sos una runner, ¿eh? Dale. ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Vos hiciste los pasos diarios? ¿Cuánto venís? Cuéntame. ¿Eso es 10.000? Dale, Mati. Dale, chao. A ver tus pasos. Acá hay que chequear, ¿eh? Porque no hacen los pasos. ¿Cuánto venís? ¡Ey! ¡Estás mal! Muy mal. Bueno, este momento, hay que llegar ahora. Vamos a llegar. ¡Bueno, Tora! Ey, ¿están cansados? Su compañera de la corrida va muy rápido, ¿te cansás? Esta es la famosa. Se me saltó el cordón, la obligamos a frenar. Paradita, descanso. ¿Cómo me manijea? A todo el mundo corriendo acá, todos en la misma. La línea de tarde. ¿Te cansó? Se cansó la africana, miren. Está caminando. Cada uno de los auriculares, estamos muy mal. Vamos. Segunda oportunidad, espero que no frene de vuelta. Suscríbanse, denle like y compártanselo a alguien, a su mejor amigo. Dale, ¿arrancamos? Ey, pará. Golden Hour. Cuarta vez que frena ahorita. Cuarta vez. Mirá cómo está chivadito. Dale, vamos 5 kilómetros, nos falta uno para terminar. Espero que seas todo corriendo, sin caminar, no frenamos más. Ahora sí, lo logramos, dimos toda la vuelta de hipódromo. Muy grave. Sí. ¿Cómo sentiste? ¿A ver los pasos ahora? A ver. 6.000. ¿A ver los pasos? ¿Cuánto vas? 7.000, todavía no llegaste. Ahora muestro yo mis pasos, que es real. Siempre digo 10.000 todos los días. Son las 7 y media. Tengo miedo de entrar, porque no sé si llegué todavía. Mirá. Uy, la puta madre. 7.000. Casi como yo. 7.500. Sí. Me están retando porque vamos al cine ahora. Estamos llegando tarde. Al menos corrimos, metimos un cardio, hubo gimnasio. Yo creo que a los pasos se va a llegar tranquilo. Ahora vamos al shopping, al center. Ahí vamos a caminar bastante porque... Oh, ¿y esto? Hola, guacho. Metimos gimnasio, corredita. Ahora vamos al cine. Vamos al pochoclo. Vamos a ver, chavos. Dulce. ¿Dos Valdés? Sí, y un agua. ¿Qué? ¿Te pagó? Sí, pero. ¿Ves? O sea, yo traje el efectivo. ¿Ven? ¿Mercado pago? ¿No? Efectivo por línea de caja. Ah, bueno, efectivo, pero efectivo. ¿Pagas efectivo? No, no, no. Dale, tarado, no, no. Dale. Yo voy a pagar. Soy un hombre. Gracias. No hay plata. Uy, 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 uy. Che, ¿no será poco esto? La pregunta es, ¿antes la propaganda? O sea, ¿aguantan la propaganda o es, hay que esperar la película? ¿Fue el gym y los pasos? Hoy vale, solo hoy, domingo. Bueno, mirá, es principalmente fitness, ¿no? Pero ahí hay un balance, mirá. Pues solo si coca, lo disfruto, sin culpa. Esto se me llena la cabeza, se vuelven locos, ¿no? Tranquilo, che. Hacemos siempre cosas bien, esto no impacta. Hey, les juro, soy el único hombre en la película de minas. ¿Se creyeron que terminaba acá esto? ¿Postrecito? Los pochoclos no fueron suficientes. Bueno, gente, vamos cerrando el vlog. Para que vean, se cumplió. A ver si enfoca. 11K, pasamos los 10.000. Comí un poquito mal, pero nada, todo en su medida. Si las cosas bien, se puede y sin culpa. ¿Te gustó? Likealo, suscribite, que se viene muchísimo más contenido.